Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos. Vamos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Un acelerador de partículas utiliza campos electromagnéticos para hacer que estas diminutas partes de la materia viajen con una carga magnética a altas velocidades, haciéndolas colisionar entre sí. Esto es lo que le hacen también los rayos cósmicos a la atmósfera terrestre, pero en un entorno controlado. Científicos de la UNAM en México harán uso de uno para escudriñar los orígenes del universo. Especialistas afirman que cuando comenzó el universo había propiedades similares a las de la materia nuclear. Con un acelerador de partículas que trabaja a grandes velocidades cercanas a la luz, llamado NICA, podrá analizarse esta materia. Lo que queremos explorar en este tipo de experimentos es, de manera controlada, cuáles son esas transiciones de fase, cómo es que las condiciones de temperatura y densidad, al variarlas, producen el tipo de materia que sabemos o creemos que existió en el universo temprano. Entre los objetivos de este mega experimento nuclear es avanzar en el campo tecnológico y científico, también obtener datos sobre el origen del universo, estudiando propiedades de la materia nuclear en condiciones extremas de densidad y temperatura, un proyecto que reúne alrededor de 30 países, entre ellos México. Que el universo temprano es un ejemplo en el que este tipo de materia existió. Cuando sucedió la gran explosión, la materia que se formó a partir de la gran explosión estaba justo en estas condiciones, alta densidad y alta temperatura. Y a partir de ese estado evolucionó hasta el presente. Nos acercamos a este grupo en Rusia para plantearles la posibilidad de participar tanto en la parte teórica como en la parte experimental, diseñando un pedazo del equipo que se va a necesitar para detectar las propiedades de esta materia en estas condiciones. El mega experimento está diseñado para ir por etapas. Una de ellas es la parte de instrumentación. Los mexicanos aportarán este detector de propiedades que no ha sido elaborado antes con nuevas herramientas. Los imanes y cámaras permitirán obtener datos de mejor calidad. El proyecto, que iniciará en 2021 en Dubna, Rusia, tendrá una duración de más de una década y es de campo multidisciplinario, ya que reúne a físicos teóricos y experimentales, ingenieros y analistas, desde estudiantes hasta postdoctorantes. Hemos dividido nuestros esfuerzos en la parte de electrónica, en la parte de análisis de datos de física y simulación de Monte Carlo, y también en la parte de estudios teóricos. Además de avanzar en la frontera del conocimiento de la física nuclear, poner en marcha este mega experimento permitirá la formación de profesionistas que se abrirán paso en el campo científico a nivel nacional e internacional. Para TV UNAM, Paulina Gómez. La situación de los desechos en el planeta se ha vuelto insostenible, por lo que al inicialmente planteado ciclo de reciclar, reducir y reutilizar se suma la recuperación. Se basa en la utilización del residuo generado en otro proceso distinto del que lo ha producido. En este sentido, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, estudian nuevos usos para los residuos del aguacate. Hace aproximadamente 2 años, investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria de la Universidad Tecnológica de Pereira decidieron emprender la misión de buscar cómo aprovechar los residuos que deja el aguacate, teniendo en cuenta el crecimiento de este cultivo en el departamento de Risaralda. Cuando tenemos en cuenta que la semilla y la cáscara pueden alcanzar el 35% de toda esa biomasa, pues nos empezamos a dar cuenta que posiblemente nos enfrentemos a un problema ambiental grande. Entonces necesitábamos realmente saber qué hacer con eso y empezamos con nuestro proyecto, que se basa en la caracterización de las harinas obtenidas a partir de la semilla y la cáscara del aguacate. El proyecto en este momento se encuentra en una etapa experimental. Se están realizando pruebas, especialmente con la semilla del aguacate, que cuenta con gran cantidad de grasas, almidones y sustancias antioxidantes. Estamos haciendo diferentes experimentaciones, estamos sacando diferentes datos justamente para poder saber si lo podemos utilizar como un aditivo alimentario, si lo podemos utilizar como una materia prima para la fabricación de otros productos y mil cosas que pueden haber allí. Entonces estamos en una caracterización muy seria y ahora estamos justamente en la recopilación de los datos para
posteriormente hacer los análisis estadísticos correspondientes y poder definir si efectivamente nos sirve, no nos sirve y para qué nos va a servir. Con toda seguridad le vamos a encontrar algún uso. En el proyecto están trabajando actualmente los estudiantes del Semillero de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria de la Universidad Tecnológica de Pereira, docentes y diferentes asociaciones productoras de aguacate de la región cafetera. Entonces ya lo que se nos viene en los próximos 2 o 3 años, cuando se va a proyectar las primeras producciones de todo lo que se ha sembrado, realmente es un porcentaje muy alto y podemos ser uno de los mayores productores del país. Los investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira esperan que para el mes de agosto se tengan consolidados los datos de esta importante investigación que aportará al desarrollo del agro en el país. Información de la Universidad Tecnológica de Pereira, del canal Zoom, para el noticiero científico y cultural iberoamericano. Solamente durante el año 2017 se registraron un total de 1.566 terremotos en todo el mundo. Esto se debe a la interacción de las placas tectónicas entre sí y con el resto de las capas de la corteza terrestre. Hay zonas más vulnerables por su ubicación geográfica y los seres humanos debemos adaptarnos a esta dinámica. Veamos la interesante propuesta de la Universidad Politécnica de Valencia para la construcción de edificios. Los edificios pueden verse sometidos a eventos extremos que provocan daños en su estructura y que derivan en un colapso total. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un proyecto para evitar este colapso y conseguir edificios más robustos y seguros. Bueno, aquí hemos construido un edificio probeta que está diseñado expresamente para que pueda resistir eventos extremos, ¿no? Eventos extremos como, por ejemplo, riadas, impactos de vehículos y explosiones. El estudio se centra en definir técnicas de diseño que permitan redistribuir las cargas cuando se producen fallos. Consiste en que cuando falla una columna, tenemos que conseguir que la carga que se lleva a esa columna u otras columnas que han fallado se distribuyan en el resto de elementos del edificio. Para estudiar las nuevas técnicas, los investigadores han construido el primer edificio probeta a escala real en España. La idea es conocer cómo se comporta todo el edificio para luego ya llevarlo a la fase de diseño. El estudio ha tenido el apoyo de la Beca Leonardo de la Fundación BBVA y la empresa Levantina Ingeniería y Construcción. Según estimaciones de la ONU, el 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia sexual por parte de un compañero sentimental en algún momento de su vida. Lo más alarmante es que la cultura muchas veces impide a los varones detectar cuando están incurriendo en esta conducta. De ahí la gran importancia de entender un concepto muy relevante, el consentimiento. Este es el preservativo que para abrir su caja se necesitan 4 manos. Esto quiere decir que tiene que ser con el consentimiento de las 2 personas que van a mantener relaciones sexuales. A los 4 lados de una cajita de cartón con el eslogan "Placer consentido, si no te dice que sí es no", se encuentran 8 puntos que deben ser presionados al mismo tiempo para que se abra el paquete y sus usuarios puedan acceder al anticonceptivo que esconde en su interior. Felipe Copelowicz, presidente de Copelco, empresa que engloba a Tulipán y que es responsable de esta iniciativa. A veces en la relación entre dos personas hay un poco de histeriqueo, hay un poco de que sí, que no, que por ahí se perdió un poco por este tema del consentimiento. Entonces, cuando es sí, o sea, así como para abrir este pack se necesitan 2 personas, creo que eso es lo que hay que instalar, que en cada momento de la relación entre 2 personas tiene que haber un sí, si no es no. Tulipán distribuyó alrededor de 2.000 unidades de esta peculiar caja para que se reparta en bares, restaurantes y otros lugares con gran concurrencia de público. Del mismo modo, esta campaña también pretende concienciar sobre la necesidad de utilizar el preservativo para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Según los mismos israelíes, existen 7 maravillas en su cultura que se destacan. Entre ellas están el cráter de Ramón, el muro occidental en la capital Jerusalén, la fortaleza herodiana de Masad, y los invito también a conocer el que está rankeado en el 7º puesto, la cueva de Absalón. Estalactitas por doquier y cristales en las paredes. Así luce la cueva de Sal Malham, que según exploradores israelíes es la más larga del mundo. De 10 kilómetros de extensión, atraviesa el monte Sodoma hasta desembocar cerca del Mar Muerto. Es un gigantesco sistema de pasajes, muelles, llanuras, uno sobre el otro.
No hay duda de que es la cueva más impactante e impresionante en sus tres dimensiones. En los años 80, la cueva de Salitre se alzó como una de las más largas del mundo, luego de que se cartografiaran 5 kilómetros de su recorrido. Pero 2 décadas más tarde, la gruta N3 al sur de Irán se apoderó del trono, luego de que se reportara una longitud de 6 kilómetros. En los últimos 2 años, sin embargo, un grupo de exploradores israelíes, asistidos por colegas búlgaros, logró completar la cartografía de Malham con la ayuda de dispositivos láser, determinando que su extensión era de más de 10 kilómetros y quitándole el título a Irán, un enemigo de Israel. A pesar del conflicto político, hay un deseo de conectar, una curiosidad mutua y un aprecio entre los exploradores iraníes y los israelíes. Mientras las gotas de sal caen de algunas estalactitas, la caverna de Malham le muestra ahora al mundo algunos de sus secretos. Otros quedarán escondidos entre los angostos pasadizos. Está muy probado que la tecnología es sin duda una de las más grandes aliadas de la humanidad para resolver los problemas más complejos. La inteligencia artificial se concibe como uno de los catalizadores que nos conducirá hacia una nueva era. En China la combinan con la medicina para optimizar los tratamientos y llevarlos a los lugares más apartados. La inteligencia artificial busca copiar y mejorar el cerebro de los médicos en China. Precisar el diagnóstico, facilitar las consultas con especialistas o realizar pruebas médicas en zonas remotas del país asiático son algunas de las ventajas que la tecnología está logrando en el sector de la medicina. Las novedades son muchas: máquinas que conectan a pacientes con doctores, a médicos generalistas con especialistas y que realizan pruebas médicas como ultrasonidos, resonancias magnéticas o tomografías con la inteligencia de datos integrada. En un país con casi 1.400 millones de personas, la inteligencia artificial busca paliar problemas como la falta de profesionales experimentados, los hospitales sobrecargados y con falta de fondos, o las largas listas de espera para pruebas médicas o consultas con especialistas. Este nuevo sistema tecnológico está pensado para ayudar a los doctores, nunca para reemplazarlos, y sobre todo para obtener mejores resultados. Las máquinas son mucho más certeras, ya que tienen un 85% de precisión sobre el diagnóstico, frente a un 60 y 70% de intervalo que poseen los doctores. La inteligencia artificial aspira también a facilitar la llegada de medicina a los habitantes de zonas remotas de la China rural, para que puedan realizar pruebas médicas sin necesidad de desplazarse a decenas de kilómetros de distancia. En definitiva, un cúmulo de robots y sistemas tecnológicos para solucionar las carencias médicas del país más poblado del mundo. Llevar a las pantallas las historias de personas que han superado las más grandes pruebas y adversidades es una gran fórmula para despertar la empatía y la conciencia en la sociedad. Así lo han dejado ver los ganadores del Festival de Video Joven Plural Más 18 sobre migración, diversidad e inclusión social. لأنه في الموسيقى مظاهر سلمية وداعش يحارب أي شيء أي مظهر سلمي لما دخلوا داعش مدينتي دخلوها مثل ما دخلوا المغول يا بغداد قدرنا نهرب منهم مصطحبين معنا فقط الذعر جربت أعيش بالفقر جربت أعيش بالتشرد خسرت جامعتي خسرت طموحي بأنه أكمل دراستي كطبيب أسنان وأتخرج كطبيب أسنان اسمي مصطفى نادر صانع محتوى من بغداد ومهتم بصناعة المحتوى الإيجابي وصناعة السلام بالسوشيال ميديا سنة 2014 عندما دخلوا داعش العراق بدأت هواي أفكار تجي ببالي بدأت أفكر أنه أنا شلون أقدر أحاول أحارب هذا الفكر الظلامي بالفن بالعدسة بالتصوير لكن توفقت بهواية قصص سويتها لكن أفضل القصص بالنسبة إلي وأنا اليوم بنيويورك من أجلها هي قصة سامر بالفيلم اللي إحنا نسميه عندما تسقط الكلمات الموسيقى تتحدث I believe in art and music is have a great power to to face the or resist the violence رفضت بها الاستسلام، رفضت انه اعيش، اخترت انه احيا.
My name is Nialana Noshin. I am from Bangladesh. Video I named it is being raped at the end of the victim's lives. The second woman, which I featured in my documentary, her boyfriend sold her off to his friends. There were five friends, to be exact. They gang raped her. Females, when they are raped and when they come back to their families, they're not being accepted. And if they are from low income earning families and if they're living in the rural areas, then what they do is they engage in sex work. And this is one of the reasons that the prostitutes' number, the sex workers' number, has been rising. The fact that being raped does not end a victim's life. This message is something that everyone must know. When I came into the life, I was this way. So I knew I was born lucky, and that's who I am. I'm Patrick Schramm. I'm from Phoenix, Arizona, and my video is Born Lucky with Julia Banahan. The video is named Born Lucky because she's actually writing a book right now, and it's about her life and being a person in this day and age with Down syndrome. And she really believes that she is born lucky. Anybody with any disability, whether it's physical, mental, they're all around us, and I truly believe that no matter who you are, no matter what age, they need to be included just as I am. Me making this video is showing that Julia's, she's just a normal kid, and she wants to live a normal life. And I said, Julia, I said, you know, I'm thinking that when we're in heaven, you might not have Down syndrome. And she had this horrific look and said, I better. And then I went, oh my God, Julia, you're gonna have perfect Down syndrome. Roma, en Italia, es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y culturales de todo el mundo. Su centro histórico, delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas, superposición de huellas de tres milenios, es la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural de todo el mundo occidental. Sin embargo, hay otro detalle que está llamando la atención de propios y extraños en esta ciudad. Vamos a ver lo que es. Las de Roma son como tantas otras fuentes de agua del mundo, pero con una particularidad. No tienen grifo y no deja de salir agua para saciar la sed de vecinos y turistas. Las más de 2.000 fuentes repartidas por Roma, conocidas como narizotas por su particular grifo, comenzaron a aparecer tras la unificación del país, cuando el alcalde decidió instalar una red de fuentes para garantizar el agua a todo el mundo. Hay varias teorías que intentan explicar por qué no tienen grifo, para disminuir la presión en el acueducto de Roma, por higiene o simplemente por vandalismo. El caso es que las fuentes sin grifo impresionan a los turistas y alarman a los defensores del medio ambiente, aunque expertos en gestión de agua aseguran que la cantidad de agua que se pierde de las fuentes es muy baja con respecto a toda la que llega a Roma. Para conocer más curiosidades excéntricas de las grandes ciudades emblemáticas del mundo, viajemos hasta París, donde la mítica Torre Eiffel ve anualmente las caras de más de 7 millones de visitantes, un número mayor de personas que los habitantes de países como Costa Rica o Panamá. Pero ahora verá también a gente suspendida de un cable gracias a un proyecto en torno al torneo de tenis Roland Garros. París inauguró el miércoles una gigantesca tirolesa que sale desde la Torre Eiffel. Fue colocada como parte de las celebraciones por el inicio del torneo de tenis de Roland Garros. Con 800 metros de longitud, conecta el segundo piso de la torre con la escuela militar. El trayecto se realiza en aproximadamente un minuto, a una velocidad de 90 km por hora y a una altura promedio de 115 metros. La sensación es más fluida de lo que parece. El comienzo es increíble porque parece que vas a caer, pero en verdad es súper fluido. Y es enorme, la longitud es enorme, es genial.
Lamentablemente, la tirolesa no está abierta para todos. Una empresa patrocinadora de Roland Garros realizó un concurso online y solo los 260 ganadores serán los afortunados que podrán deslizarse hasta el 2 de junio por el cielo parisino. Una cifra sin precedentes de 70.8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a dejar sus hogares. Pero según el Banco Mundial, la migración ha sacado a millones de personas de la pobreza y fomentado el crecimiento económico. Un ejemplo claro se vivió entre España y América a finales de la década de los 30. El 13 de junio de 1939, el buque Sinaya, de bandera francesa, llegó al puerto de Veracruz procedente de Sète, Francia. A bordo venía una oleada de refugiados españoles que se acogieron a la política del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Pero también, en ese navío, venía una población de gran riqueza cultural. Este suceso fue el tema de una conferencia dictada por los escritores José María Espinaza y Angelina Muñoz Huberman. Gente de todas las profesiones, de todos los oficios. La parte más visible de ese exilio se dio a través de los escritores, los intelectuales, los pintores, los profesores. La sociedad mexicana se benefició enormemente de la llegada de un grupo cualitativamente muy preparado. Se ha puesto mucho el ejemplo, por ejemplo, de los médicos. México era un país que necesitaba profesionales de la medicina por el proceso de desarrollo que venía de la Revolución Mexicana. Y más allá de la riqueza que ya traía ese buque, floreció en México en los niños que traían también como pasajeros. En aquel entonces incluían al escritor Ramón Xirau y al poeta Tomás Segovia. Esta riqueza, a decir de José María Espinaza, debe ser un ejemplo de continuidad. La política exterior mexicana fue muy brillante y fue un gran ejemplo para otros países. Ahora que en América Latina hay un proceso de gobiernos de derecha, sería importante que el mexicano, el actual, que es un gobierno de izquierdas, defendiera esa política de acogida de los migrantes. Desde México reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Víctor Gaspar, de Canal 22, México. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews, la Deutsche Welle y las Naciones Unidas. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSCIberoamerica. Y también en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.